Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos, bienvenido Marzo, bienvenidos a un programa más de Construye tu Camino, abrazando la vida y bueno, feliz con este inicio de este programa, con esta introducción. Muchas gracias a la producción de Super Channel por este video de entrada. Muchas gracias a todos nuestros invitados. A ustedes que nos están viendo un mes más, esas imágenes que vimos, pues fue del mes de febrero y la verdad causa emoción ver a tantos invitados que nos dicen el sí, que vienen con toda la actitud para pues poder informarnos y hablarnos de temas que son de interés para todos y para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo personal. Así que muchas gracias a cada uno de ellos y muchas gracias a Super Channel, porque pues decimos, se pasó un mes, ¿no? Pero cuando ves las fotos de todas las personas que vienen, de todo lo que se ha visto, de todo lo que hemos hablado, de tantas anécdotas y de tantos, bueno, momentos bonitos, pues nos causa mucha empatía, mucha alegría, pero sobre todo mucha fuerza para continuar en lo que estamos haciendo, llenos de pasión y con todo el cariño, todo el equipo de Super Channel, invitados y todo, para llegar a todos ustedes, televidentes y radioescuchas. Y bueno, pues dándole la bienvenida a marzo. Ya estamos a primero de marzo, así que dando la bienvenida a un mes más. Espero que sea un mes de mucho provecho y que sea un mes muy bonito, ya iniciando con marzo, que es un mes que tiene un clima muy bonito. Así que bueno, bienvenido marzo, bienvenido ustedes. Y vamos a empezar con la frase del día de hoy. La frase del día de hoy que dice así, habla de comer es un placer de la vida, disfrutarlo es un arte. Uno de los placeres de la vida pues es la comida. Y muchas veces nos estamos peleando con la comida por las dietas, porque me di un atrancón, como vulgarmente luego se dice, porque después me entró la culpa y entonces empiezo con desayunos intermitentes. Pero en realidad comer es un placer, disfrutarlo es un arte. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, de las comidas. ¿Por qué? Porque no podemos estar peleados con algo que es tan hermoso, que es un placer y que lo único que necesitamos es conocernos y ver pues qué combinaciones podemos hacer, qué no, para poder disfrutarlo. Porque si tenemos comida en nuestra mesa, pues es una bendición. Y entonces, como lo acabo de decir, hay que bendecirlo, pero hay que aprender a disfrutarlo. Y muchas veces no disfrutamos de lo que tenemos y por lo tanto no agradecemos lo que tenemos. Porque la comida también en parte es comunicación, es convivencia, es, no sé, esa plática, eso, si bien cualquier parte a donde vamos es comida, si no es cena, es desayuno, es un broncho, es un algo. Y entonces, bueno, pues vamos a hablar de este tema. Y para eso está aquí Noé Jaramillo, nutriólogo, que está nuevamente con nosotros y a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, aquí estamos nuevamente. Iniciando el mes. Iniciando el mes y regresando a Piedra Negra. Listo para ya iniciar este mes. Y pues hablar de esto, Noé, ¿no? Has venido en meses anteriores. Me acuerdo mucho cuando viniste en septiembre que hablamos de los antojitos y que dices, pero no puedo comer eso porque la dieta y que porque la grasa. Y tú nos hablabas del cómo sí podemos disfrutar de la comida, ¿no? Exactamente, o sea, todo, al final de cuentas tú acabas de decir algo muy importante, el comer es un placer y esto es importante que la gente entienda que la comida es nuestro principal, pues es nuestro combustible. Entonces, claro, por ahí es muy importante entender acerca de cómo podemos ahora sí que distribuirlo y sacarle provecho a lo que es la cuaresma. ¿Por qué sacarle provecho? Porque es cuando te puedes desintoxicar, esa es una parte muy importante. La otra es que puedes estabilizar ahora sí que marcadores que pueden estar fuera. Imagínate una persona que esté manejando niveles de glucosa muy elevados o que no está aprovechando la insulina de manera correcta. Entonces hay manera de poderlo hacer y aprovechar lo que viene siendo la parte de la cuaresma. También si te quieres ahora sí que bajar de peso o reducir medidas, pues estamos en una época que puedes aprovechar. Claro. Exactamente. Entonces, una fecha para aprovechar. Exactamente. Independientemente de lo que es la cuestión religiosa, pues está también la parte de tu salud. Pero es algo bien importante lo que estás diciendo de la cuaresma, ¿verdad? Porque en la cuaresma muchas veces también decimos qué podemos comer, qué no podemos comer, el ayuno, qué es lo que puedo hacer. Y entonces
no vivir peleados con que es cuaresma, no puedo comer carne, no puedo comer, porque cada día tiene su logro, cada etapa, cada situación tiene su logro. Y es lo que estamos hablando ahorita, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos hacer, Noé, para aprender a disfrutar. Exactamente, mira, como lo dijiste ahorita, comer es un placer. Entonces, espero también saber disfrutarlo. Entonces, los horarios de comida son tan importantes en esto que siempre les he estado marcando, pero también tiene mucho que ver lo que son las, ahora sí que el consumo de las calorías líquidas. ¿Qué es esto? Lo que viene siendo las bebidas que también estás ingiriendo durante todo este periodo que vamos a ver. ¿Las calorías? Las calorías líquidas. Ok. Ok, porque muchas veces no las tomas en cuenta, ese es el problema, que nada más tomas en cuenta las calorías sólidas. Qué importante lo que estás diciendo de las calorías líquidas, ¿verdad? Porque, pues ahí estamos hablando, pues estoy ingiriendo una bebida, ¿qué tanto me puede estar dando de calorías? Pero lo más importante, Noé, es de disfrutar, ¿no? De no estar peleados con la comida y de aprovechar ahorita la cuaresma para poder utilizar los alimentos que podemos comer. Si bien, pues bueno, ya depende, ¿no?, de la religión o de la situación de cada una de las personas, pero pues vamos a empezar a hablar de qué alimentos, de qué combinaciones hacer, porque es algo tan bonito y es algo que une, ¿no? La comida une familias, la comida une amistades, la comida es un medio de socializar, ¿no crees, Noé? Exactamente, entonces aquí es importante, sobre todo porque les traigo yo varias, ahora sí que indicaciones acerca de lo que es el aprovechamiento de lo que es la cuaresma. Mira, muy bien, podemos, te digo que aprovechar estos 40 días, que ya obviamente ya inició, pero que nos lleva a lo que viene siendo la parte de aprovechar y bajar de peso, bajar las medidas, lo que viene siendo toda la parte de la hidratación, que también es muy importante. Entonces, el descansar de manera profunda, que también eso es algo muy importante, bajarle lo que son los niveles de estrés, eso también es súper importante. Entonces, vamos a ver varias cuestiones que necesitamos, ahora sí que pues enfocarnos en ellas para poder obtener obviamente resultados benéficos, Claudia. O sea que el estrés, nuestras emociones, todo eso también nos ayuda. Sí, nos va a ayudar a bajar de peso. Entonces, a bajar de peso. Exactamente, uh-huh. Y en la inflamación celular también ayuda mucho. ¿En la inflamación celular? Exactamente, entonces si una persona realmente quiere manejar niveles de glucosa óptimos, lo que viene siendo la parte de la presión arterial, pues obviamente hay que empezar por la parte del cortisol, la regular, la hormona del estrés. Entonces, pero el estrés, ¿verdad? Sí. Que está tan de moda y que ya hablamos del estrés como si fuera algo natural, pero bueno, hay que también aprender. Bueno, pero también la comida te puede ayudar a bajar el estrés. Exactamente. Entonces, si vamos a ver que ciertos alimentos como, imagínate las lentejas, riquísimas en proteínas, ajá, riquísimas en hierro. Imagínate una persona que está sufriendo de anemia o que está con hemoglobina baja, uh-huh, pues aquí las lentejas juegan un papel muy importante. Aparte de que es un alimento que es para cuaresma, obviamente lo estás aprovechando en alguna de tus padecimientos o alguna de tu regulación de este que te digo que a veces estamos con los niveles de hemoglobina bajos. Entonces, ahí es importante lo que son los garbanzos, riquísimos en lo que viene siendo la parte de la proteína, Claudia. Las garbanzo. Proteínas, exactamente. Entonces, vas a ver que le vas a bajar a lo que viene siendo la parte del consumo de las carnes rojas, en donde muchas veces se consume precisamente por la parte de la proteína o por la parte del hierro que contiene y lo utilizas mucho para lo que es la elaboración de la hemoglobina. Pero también están otros alimentos que también te pueden ayudar y pueden suplir lo que viene siendo la parte de la carne, Claudia. Entonces, no necesariamente tenemos que estar consumiendo lo que viene siendo la parte de las carnes, tanto rojas como blancas. También podemos utilizar lo que viene siendo, ahora sí que hacernos uso de las dietas tanto veganas como vegetarianas. Para entonces, sí, omitir un poco la carne. Exactamente, entonces omitiríamos. Y utilizar un garbanzo, sí, o algún, sí, garbanzos, otro tipo de alimento. Lo que son las lentejas que te mencionaba ahorita. Uh-huh. Hay muchos otros alimentos que ahorita te los voy a mencionar de uno por uno, cómo es tan importante el estarlos utilizando. Pero también podemos utilizar lo que vienen siendo los pescados, los de origen ahora sí que del mar. Ajá. Todo lo que venga del mar ahorita es la temporada, es cuando aumenta obviamente su consumo, pero también hay que saber cómo escogerlos, Claudia. Esa es otra parte importante que también les traigo para saber cómo seleccionarlos, porque desafortunadamente pues pueden ocasionar algunos trastornos ahora sí que con nuestra parte digestiva. Intoxicaciones, sí, que desde son las horribles, intoxicaciones, intoxicarte de mariscos. Exactamente.
o puede provocar algún diarreas o lo que viene siendo vómitos, pero es precisamente por lo que viene siendo la parte de no saber seleccionar lo que viene siendo la parte de los alimentos, sobre todo los de mar. Qué Entonces, importante. Sí, sobre todo porque en la región que nosotros estamos, pues no tenemos mar, no tenemos ahora sí que esa cercanía, y pues ahora sí que nos debemos a lo que es la industria alimentaria, hasta, imagínate, llegar desde el mar hasta nuestra tierra, pues es mucho lo que viene siendo el transcurso, el camino, y muchas veces se rompe lo que viene siendo la cadena en frío. Entonces, ahorita también les menciono acerca de esto, de cómo es que nosotros mismos provocamos muchas veces este tipo de complicaciones al momento de no saber cómo manipular lo que viene siendo ciertos alimentos. Y sobre todo a la hora de seleccionar en centros comerciales, Claudia, ya ves ahorita las temperaturas cómo también han aumentado. Sí. Entonces, imagínate que tu coche esté a una temperatura pues extrema y tú sacas ahora sí que el alimento del supermercado que está en cierto alimento a un nivel de temperatura, pues haces ese shock de temperaturas. Qué importante lo que Exacto, estás diciendo. Sí. ¿Qué te parece si vamos a un corte comercial y regresamos para seguir hablando de este tema y saber también cómo poder seleccionar bien nuestros alimentos y tener cuidado con las temperaturas? Porque luego también sales del supermercado y el carro estaba muy caliente. O sea, tener mucho cuidado con todas esas cosas, pero no te vayas. Estamos hablando aquí de alimentos de Cuaresma con Noé Jaramillo. Volvemos. ¿Sabes qué hace el Tribunal Electoral? Resuelve conflictos electorales que presentan la ciudadanía, partidos políticos, servidores públicos y medios de comunicación. En el último año resolvimos más de 14.000 demandas en un tiempo récord de 12.5 días promedio gracias a la innovación de herramientas digitales como el turno aleatorio y el portal de seguimiento de expedientes. Además, dimos certeza jurídica al resolver las impugnaciones de las elecciones para gubernatura en los 6 estados del país donde hubo comicios. Consulta el informe de labores. Tribunal Electoral. Protege tu voto. Defiende tu elección. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Mi INE es valioso porque mi país me importa. Es importante tener mi INE porque es mi derecho de ejercer mi voto desde acá. Si tienes familiares o amigos que viven en el extranjero, avísales que pueden registrarse para votar de manera postal, electrónica o por primera vez de forma presencial. Consulta las sedes en votoextranjero.mx. Mi INE es valioso porque mi voto es mi voz en México. Si supiera todo lo que me ahorro por cargar en Pemex, no hombre, ya me estaría pidiendo que la lleve a pasear por la pulga y después por un elote. Nada más que luego no, ya no me va a quedar para las caguamas. Gordo, ¿estás pensando en otra? ¿Qué le digo? ¿Que pienso en lo mucho que ahorro en Pemex y me sobra para las caguamas y el bistec? No, ni más. Sí, mi amor, estoy pensando en otra. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. En un memorial está la esperanza de que un día volverán. Es un símbolo de que las y los seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. Una persona desaparecida nos falta a todas y todos. Cuide y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Tu llamada es anónima. Justicia, basta de impunidad. Y continuamos aquí con tu programa Construye tu Camino, Abrazando la Vida. Pero antes de continuar con la entrevista con Noé Jaramillo, vamos a una recomendación con Chio Muñoz. Hola, ¿qué tal, Claudia? Amigo, tú tienes el poder de cambiar la historia y en Universidad Vizcaya estamos preparados para brindarte la educación que necesitas para lograrlo. Estudia tu carrera universitaria en 3 años. Te ofrecemos administración de empresas, arquitectura, comercio internacional y aduanas, contaduría pública, criminología, derecho, diseño gráfico, educación, gastronomía, nutrición, psicología e ingeniería en procesos de manufactura. Inscripciones abiertas, contáctanos al 878-150-97-91-97 o búscanos en Facebook como Universidad Vizcaya Piedras Negras. Regresamos contigo, Claudia.
Muchas gracias, Chio Muñoz, por la recomendación. Y bueno, continuamos aquí. Estamos hablando de los alimentos de Cuaresma, pero también en el cómo aprender a disfrutar lo que nosotros comemos. Y pues para eso necesitamos conocimiento, ¿no es así, Noé? Exactamente. Entonces, no sé si tengas por ahí las imágenes para irlas explicando. Sí, hay unas imágenes, sí. Mira, en esta temporada, la mayoría, pues dentro de lo que es la religión, nos recomienda lo que viene siendo la parte de los ayunos. Pero también tenemos que entender que hay pros y contras, que también hay que entender el qué es los pros y cuáles vienen siendo la parte de las contras. En la parte del pros, pues obviamente te decía que nos ayuda mucho en la pérdida del peso, nos ayuda en la regulación de lo que viene siendo la parte de las mediciones, todo esto. Entonces mejora la sensibilidad a la insulina, imagínate el beneficio que no tiene para todos aquellos que están manejando lo que viene siendo la parte de la insulina o son diabéticos y necesitan regular también los niveles de glucosa. Disminuye riesgos de enfermedades cardiovasculares. O sea, en sí sí trae beneficios, pero también trae lo que es la parte de las contras. ¿Qué viene siendo esto? No podrás realizar, obviamente, ejercicios. ¿Por qué no realizarías la parte de los ejercicios? Porque estás bajando la parte de las calorías del día. Entonces, al momento de bajarle la parte de las calorías del día, pues obviamente después te vas a hacer, ahora sí que valer por alguna parte de suplementación. Me ha tocado ver personas que de repente se la viven con la parte del preentrenador. Entonces, para poder, obviamente, realizar lo que viene siendo la parte de los ejercicios. Pero aquí estás provocando algo muy importante que debes de entender, que es la pérdida de masa muscular. En el momento que hacemos lo que viene siendo la parte de los ayunos, pues hay una pérdida considerable de la masa muscular. Y muchas veces lo que buscas, pues, es desarrollar masa muscular. Hay un deterioro físico en lo que viene siendo la parte en la vejez. Y acuérdate que en la vejez, pues, lo que más ahora sí que estamos tratando de aprovechar, pues, es desarrollar lo que viene siendo la parte de la masa muscular. Porque con la vejez, pues, vas perdiendo lo que es la parte del músculo. Entonces, no puedes consumir nada durante el ayuno. Esa es la otra parte. ¿Por qué? Porque entonces romperías lo que viene siendo la parte del ayuno. Aumenta lo que viene siendo la hormona del estrés, el cortisol. Te acabo de mencionar que lo que necesitamos obviamente es bajarle a lo que viene siendo el estrés. Entonces, una persona que esté estresada, pues la recomendación es tratar de no hacer este tipo de recomendaciones a menos de que esté supervisado. Eso sería lo correcto. Y lo que viene siendo la parte de la disminución de actividad de la glándula tiroides, esa es otra. Dolores de cabeza, estreñimiento y falta, ahora sí que falta de energía. Lo que viene siendo la falta de concentración. Entonces, si realmente queremos no sufrir de estreñimiento o lo que viene siendo la parte, ¿por qué se da la parte de la falta de estreñimiento? Porque como baja la energía, entonces lo que va a hacer es bajar la parte de la energía en tu aparato digestivo. Y ahí es donde se va a provocar lo que viene siendo el estreñimiento. Ahora sí que los movimientos peristálticos pues van a estar más lentos y es donde se manifiesta este estreñimiento. ¿Okay? Claro. Entonces, por eso muchas de las personas cuando salen de lo que es el ayuno, dicen, fíjate que me salí de la dieta y resulta que estuve comiendo pues ciertos alimentos que no eran muy adecuados, pero eran calóricos y resulta que empecé a ir a evacuar. Le digo, efectivamente, porque lo que te hacía falta eran calorías. Entonces, en el momento que el cuerpo, pues obviamente, recibe esta parte de energía, esta parte de calorías, pues obviamente activa lo que viene siendo la parte de la digestión. Claro. ¿Okay? Entonces, vemos la siguiente, a ver si la tienes lista por ahí. Sí, la siguiente imagen. Mira, dentro de los protocolos de lo que viene siendo la parte de los ayunos intermitentes, está uno que es muy famoso, hay muchos, pero este es el que más han recomendado y viene siendo el ayuno, el protocolo 16-8. ¿Qué es 16-8? ¿Qué significa esto? Son 16 horas en ayuno y 8 horas en donde hay una ventana para lo que viene siendo la parte de la alimentación. Entonces, imagínate que aquí te estoy poniendo un ejemplo. Ajá. De que tú estarías ahora sí que en la parte del ayuno, pues lo provocarías ahora sí que a las 2 de la tarde empezarías a lo que viene siendo la parte del consumo y terminarías prácticamente a las 10 de la noche, por así decirlo. En cambio, cuando lo haces a las 12 del mediodía, pues para las 8 de la noche, pues terminas de la cena. Sería tu último alimento. Prácticamente cuentas y viene siendo las 16 horas que vas a estar en ayunos. Muchas de las personas cuando dicen, es que me voy a ir a entrenar o voy a hacer alguna actividad física, pues lo que hacen es consumir lo que es agua, lo que es café o lo que viene siendo té para poder hacer alguna actividad física. Posteriormente, después viene lo que es la parte de la alimentación. Uh-huh. Aquí sí se recomienda lo que te decía, tratar de consumir lo que viene siendo carnes blancas. En este caso, seleccionar la de lo que es el pollo o lo que viene siendo el pescado. Okay. Sí, sí, y obviamente los subproductos como lo que es el huevo, pues también lo aprovechas. Pero ahora sí que el ayuno
terminarlo con un vaso de agua, con lo que viene siendo otra vez el té, no el café, porque entonces te quitaría lo que es la parte del sueño y no dormirías de manera correcta, pero así, de esa manera terminarlo. O sea, empiezas con agua, con café. Con café, con algún té verde. Entonces, de esa nada manera. Nada más la parte de la comida. Exactamente, lo que es la comida. ¿Y después en la noche igual? Terminarías con un vaso de agua, con lo que viene siendo un té. Entonces, si te das cuenta, es algo muy extremista. Sí. Es algo demasiado extremista. Entonces, aquí por eso tienes que tener ciertas consideraciones acerca de si padeces alguna enfermedad, si tienes alguna de lo que te acabo de mencionar ahorita, pues entonces tendrías complicaciones o alteraciones. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que realmente hacemos. Claro. ¿Ok? Entonces, pero este es el de los más, ahora sí que, óptimos para que definitivamente puedas llevar a cabo lo que viene siendo la parte del ayuno. ¿Y eso te ayuda a bajar el cortisol o no, te estresa más? Cuando haces ayuno intermitente sí te ayuda, aumenta lo que viene siendo la parte del cortisol. Aquí lo importante sería, como muchas veces, y lo he escuchado ahora dentro de la religión, que efectivamente te dicen, pues empieza con algo simple, a lo mejor un jugo, a lo mejor algo que no estabas, así antes pues te servías a lo mejor chorizo, a lo mejor un desayuno demasiado fuerte, pues entonces reducirle y cambiarlo, entonces aprovechas a lo que viene siendo a lo mejor un jugo verde y entonces no estaría la parte del estómago, ahora sí que si sus funciones de manera correcta, pero aún así pues estarías reduciendo y estarías haciendo prácticamente lo que viene siendo una parte de ayuno, porque le estás disminuyendo a lo que viene siendo la parte de las calorías. Pero entonces tener mucho cuidado con la comida, que sí sea una buena porción. Exacto. De entonces, pescado. Sí, exactamente. Utiliza. Imagínate que antes, pues a lo mejor todo lo freías, a lo mejor lo empanizabas, pues ahora tratar de consumirlo al vapor, a la plancha, claro. Y estás haciendo ahora sí que ese cambio, que definitivamente es lo que te está pidiendo la parte de la religión, hacer un verdadero cambio. Claro. Entonces, haces este cambio y lo aprovechas, obviamente, a beneficio de tu salud. ¿Qué es lo que buscamos? Al final de cuentas, dentro de nutrición, pues está lo que es la parte preventiva, que es muy, muy importante, porque ahorita ahora sí que estamos viendo que lo principal es la prevención, Claudia. Claro. Entonces, de nada te sirve después ya estar en atención si pudiste haber prevenido o estar ayudándole a tu organismo a precisamente a que no se provoque todo este tipo de enfermedades. Claro, pues sí. Lo que queremos es estar sanos y estar fuertes y estar bien. Entonces, y sobre todo ahorita que hablabas en la vejez, pero sí. No es nada más en la vejez, es que será a partir de los 30, de los 40, que tenemos exacto. Que empezar a tener más cuidado. Pues todo va a depender de la oxidación de tu organismo, todo va a depender de lo que realmente hagas. Entonces, que hoy en día pues se da la manifestación de el sistema hormonal, pues empieza a tener alteraciones a partir de los 30 años y te das cuenta de que inclusive hasta menos, que se está dando lo que viene siendo hasta la menopausia prematura, o sea que hay mujeres ahorita de 30, 35 años que están manifestando ya lo que viene siendo la menopausia y te das cuenta de que es precisamente pues todos los hábitos ahora sí que han tenido. Y inclusive lo que viene siendo la parte de la menarquia, su primera menstruación, es cuando es tan importante que lo puedan entender, el por qué se festejaba también los 15 años, Claudia, era precisamente por eso, porque a los 15 años era cuando se daba, ahora sí que tu primera menstruación. Hoy en día ves a las niñas de 7, 8 años sí, ya con muy chiquitas. Periodos menstruales, con todo este tipo de alteraciones, pero es precisamente por lo que nosotros estamos provocando, Claudia. Entonces, estamos expuestos, obviamente, a todas las hormonas que contienen ahorita nuestros alimentos, aparte de lo que puedas traer también en genética. Entonces, generaciones tras generaciones, pues ves cómo se van alterando. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de poderle poner un alto a esto, Claudia. ¿Y cómo pudieras hacer esto o cómo pudieras mejorar? Sí, ¿cómo le puedes poner un alto? Exactamente, pues con la parte preventiva. Entonces, aquí es donde tú puedes empezar a aprovechar estos 40 días, esta cuaresma, para ahora sí que definitivamente el resto del año tener hábitos obviamente saludables. Empezar ahora sí que a tener este tipo de cambios que realmente puedas estar aprovechando para lo que viene siendo a beneficio de tu salud. ¿Sí? Entonces, hay veces que personas que me ha tocado en las consultas que de repente me dicen, si yo hubiera tenido toda esta información a tiempo, lo más probable es que no hubiera detonado a lo mejor tanta enfermedad. Entonces le digo, pues sí, nada más que lo hubiera, pues no existe, pero podemos hacer un cambio que definitivamente pueda favorecerte y ayudarle a tu organismo a que pueda sobrellevar
lo que viene siendo la parte de la enfermedad. Pero ahora también los chicos se están informando más. Exactamente. Se están cuidando más. Sí. A veces tenemos una manera de cocinar que luego ya a ellos ya no les gusta. Y entonces empezamos a cocinar de una manera más saludable, porque si bien recuerdas cuando uno era más cuando uno era niño, pues no te fijabas en las calorías, comías todo, pero también teníamos mayor actividad. No te bajabas de la bicicleta, caminabas mucho, corrías, era otro tipo, la manera, ¿no?, en la que nosotros crecimos. Ahorita es un poco más sedentario por cuestión, pues, de todos los aparatos y de todas las comodidades que tenemos, que para las nuevas generaciones, pues, para ellos, qué aburrido lo que ustedes hacían, ¿no? Como que no se ven la vida sin celular, por así decirlo, cuando nuestra infancia fue diferente. Pero eso que dicen muchas personas, el hubiera, pues el hubiera no existe. Exacto. Pero de aquí en adelante, vamos a, ¿qué tal si nos das unos tips, unos consejos para poder, pues, aprovechar esta cuaresma, pero aprovechar también nuestra salud, aprovechar también el disfrute de la comida, ¿te parece? Exactamente. Sí, bueno, sí, vamos a un corte y regresamos con Noé Jaramillo, hablando de las comidas de cuaresma. No te vayas. Dicen que ya van a cambiar, otros que ya se transformaron, pero lo único que les importa es el poder. Date cuenta, es puro bla bla bla. Lo que tú necesitas en la actualidad es un partidazo para cambiar nuestro estado, tu vida, tu realidad. Date cuenta, Coahuila es tu oportunidad. Date cuenta, Coahuila, date cuenta. Con UDC la vamos a armar. UDC. Unidad Democrática de Coahuila. Frontera limpia, por un Piedras Negras más limpio y mejor. Para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos punzocortantes, envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Frontera limpia, por un Piedras Negras más limpio y mejor. En el Partido Verde trabajamos para rescatar tu futuro y el de tu familia. Sabemos lo importante que es tener empleos bien pagados, buenos servicios de salud y vivir seguros. Por eso estamos trabajando para tener las mejores propuestas que pronto conocerás. Sabemos que tú tienes muy buenas ideas, pero los políticos de siempre nunca te han escuchado. Nosotros sí queremos escucharte y hacer realidad tus propuestas. Por eso llámanos al 800-00-VERDE o ingresa a partidoverdecoahuila.com y juntos logremos un mejor Coahuila. Partido Verde. Por ti. Durante 6 años hemos trabajado para aprovechar todo el potencial de Coahuila. Por ti, nuestros esfuerzos han rendido frutos. Somos un estado atractivo ante los ojos del mundo. Por ti. Nuestra tierra se mantiene abierta a las nuevas oportunidades. Por tu confianza, visión y trabajo, llegan más inversiones. Por ti. Fuerte Coahuila es. En Coahuila trabajamos por el bienestar de cada miembro de tu familia, por la prosperidad de la gente y de nuestro estado. Por ti, gracias a nuestra unión, cosechamos logros en favor de quien más lo necesita. Por ti, ese es nuestro legado. Una mejor calidad de vida para todas y todos los coahuilenses. Mejora tu vida. Por ti, fuerte Coahuila es. Fuerte Coahuila es. Bueno, continuamos aquí hablando de este tema tan importante, ¿no? Porque cómo mueve todo este tema de las comidas. Y entonces estábamos hablando de tips para poder aprender más. Exactamente. Mira, hay una lista de alimentos que les traje por ahí. A ver, vamos a ver si la podemos aprovechar. Poner la lista de alimentos. Mira, estos son 16 alimentos, ahora sí que le podemos llamar sanísimos. Y ahora sí que son indispensables, imprescindibles para lo que viene, para cuidarnos. Y obviamente estamos hablando de lo que viene siendo la parte de las espinacas. Aquí las espinacas, tratar de consumirlas en crudo es mucho mejor que cocinarlas, pero también se pueden, pues también lo puedes hacer como ahora sí que un alimento dentro de lo que viene siendo tus platillos. Lo que viene siendo la parte del tomate, lo que viene siendo el brócoli es muy, muy importante, ya que el brócoli también nos va a aportar
todo lo que viene siendo la parte de los alimentos. A diferencia de lo que viene siendo el tomate, de los nutrientes, a diferencia del tomate, el tomate estamos hablando de alimentos acalóricos. Te van a rebajar, reducir calorías, Claudia. ¿El tomate te reduce calorías? Exactamente. ¿Y el brócoli? Porque no, el brócoli al contrario, aporta calorías. Pero lo que viene siendo el tomate, la cebolla, ahora sí que el repollo, la coliflor, todo esto nos va a reducir lo que viene siendo la parte de calorías porque son alimentos acalóricos. Okay. Entonces, ahorita les menciono acerca de eso. Lo que viene siendo la parte de los limones, lo que viene siendo la cebolla, lo que viene siendo el ajo, lo que es el jengibre, el aguacate. Entonces, aquí estamos hablando de que son alimentos que tú puedes estar aprovechando para hacer alguna ensalada, para hacer algún, a lo mejor sí estás haciendo lo que es el filete de pescado, pero pues ya le añades lo que es la cebollita, lo que es el ajo, lo que es, y haces a lo mejor una ensalada, entonces ya estás hablando de que tú vas formando tus platillos. Lo que viene siendo los salmones y el aceite, sobre todo el extra virgen, el de olivo, es buenísimo para, obviamente, acompañar nuestros alimentos. Lo que viene siendo la parte de los frutos secos son importantes, lo que viene siendo las fresas son importantes, lo que viene siendo el melón, los frutos rojos, el yogur es otro de los alimentos que le llamamos alimentos reyes, ya que contiene la parte de los probióticos. Acuérdense que un aparato digestivo saludable, un aparato digestivo con lo que viene siendo la microbiota, lo que viene siendo ahora sí que toda esa flora intestinal que nosotros mencionamos, es tan importante. Los albaricoques también son importantes, que en este caso podemos encontrar en el mercado los duraznos. El melocotón también lo puedes encontrar ahorita en el mercado. Entonces, ahí son diferentes que puedes estar utilizando para, ahora sí que en estos 40 días, esta cuaresma, puedes estar aprovechando, Claudia. Okay. Pues es que ahí nos estás dando una lista para todos aquellos que todavía no vamos al mandado. Exactamente, entonces ¿no? Aquí puedes encontrar lo que viene siendo estos alimentos que de aquí puedes formar o de aquí puedes añadir a lo que tú ya estás consumiendo. Porque es muy importante, a veces vas y, bueno, vas con tanta hambre que sales con, ¿verdad? con cosas que no necesitabas, pero qué importante entonces que nuestra despensa, nuestro refrigerador esté este tipo de alimentos. Exacto, y vemos ahí la siguiente imagen, a ver si la tienes lista. Ahorita ponen las... Ajá. Mira, este es súper importante que la gente lo entienda o que por ahí sí le pueden tomar una foto, un screenshot para poder tener este tipo de recomendaciones. Estamos hablando de qué es lo que debes de consumir o cuáles alimentos son los más sanos o los que deberías de estar consumiendo y cuáles son los que deberías de estar retirando de lo que viene siendo la parte de tu dieta. Obviamente... aquí es entramos en una disyuntiva en cuestión de lo que viene siendo la comida chatarra. Acuérdense que es un término que no está muy bien, ahora sí que bien dicho. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que son, aún así, de ahí nos alimentaríamos, como en el programa anterior que estuvimos diciendo. Sí, que me decías que eran comidas calóricos. Son alimentos calóricos, así es. Entonces, así como te mencionaba ahorita que el tomate es acalórico, pues hay muchos alimentos que son calóricos. Entonces, allí es donde deberías de reducir lo que viene siendo la parte de su consumo, pero también tratar de no evitarlos. Acuérdate que somos seres en evolución. Entonces, somos estos seres en evolución que necesitamos, ahora sí que de todo lo que encuentras en el mercado, lo que viene siendo la parte de la industria alimentaria, pues con nuestro aparato digestivo tengas información de cómo degradarlos. ¿Por qué te digo esto? Porque hay personas que definitivamente no los consumen, pero el día que los llegan a consumir, te quiero ver, todos inflamados, mal. Entonces, y lo peor del caso es que esta información la transmites. Entonces, y nuevas generaciones te das cuenta de que ya no te reciben muchos alimentos. ¿Por qué? Porque empiezan desde bebés a tener complicaciones con lo que viene siendo la parte del consumo de ciertos alimentos, precisamente porque los padres estuvieron haciendo todo este tipo de cambios y modificaciones. Entonces, nuestro cuerpo tiene que tener toda esa información acerca de todos los alimentos que puedas tener en el mercado, ¿okay? Entonces, de esa manera, pues entonces encontrarías un equilibrio para poder ahora sí que degradar todos los alimentos, Claudia. Claro. ¿Sí? Entonces, tener esa información, capacidad de poderlo hacer. Aquí el problema no está en que los consumas, el problema está en que tú los digieras. Entonces, ese es el problema. Y depende de cada organismo. Depende de cada organismo, porque inclusive hay personas que de repente me dicen, ¿por qué esta persona está demasiado delgado y resulta que come, pues desde, no sé, hamburguesas, hot dogs, frituras, y consume refrescos, más sin embargo está delgado? Le digo, sí, nada más que está acelerado su metabolismo.
es la manera de cómo él pueda ahora sí que degradar ese alimento. Más sin embargo, a lo mejor tú no tienes esa capacidad. ¿Por qué? Porque tú hiciste algo totalmente contrario a lo que realmente deberías de hacer. Después manejamos toda esta información acerca de cómo pudieras degradar mucho más fácil lo que viene siendo la parte del alimento. ¿Okay? Pero entonces, del naranjita para el rojo, ir eliminando poco a poco. Irle bajando. Ahí tiene la lista de los que podemos ir disminuyendo. Desde las carnes rojas hasta lo que viene siendo las bebidas azucaradas. Okay. Y consumir obviamente desde los quesos hasta lo que viene siendo las hortalizas. Uh-huh. O sea, es de ir aumentándole a esta parte de consumo y disminuyendo lo que viene siendo la parte del consumo al contrario. Okay. Para todos los que nos ven en televisión, para los que están en radio, pues obviamente lo que debes de disminuir pues viene siendo las carnes rojas, los embutidos, lo que viene siendo la parte del pan, los panes, lo que viene siendo los cereales, las galletas, lo que viene siendo las papas fritas, los snacks, lo que son las pizzas, lo que viene siendo los dulces, las bebidas azucaradas. Eso es lo que veremos de estar disminuyendo y estar aumentando lo que viene siendo la parte de los quesos, huevos, leche entera, aves, pescado, lo que viene siendo los cereales integrales, el yogur natural, los frutos secos, aceite de olivo, las legumbres, las frutas y las hortalizas. Okay. Esto es por mencionarles algunos alimentos que deberíamos estar ingiriendo en nuestra vida diaria. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, vemos la siguiente, a ver si la tienes lista. Este es bien importante para saber cuántas veces debería estar consumiendo, obviamente, al día o a la semana, para darme una idea de los diferentes grupos de alimentos, Claudia. Vemos lo que viene siendo la parte de las verduras y hortalizas, que mínimo son 2 comidas al día, que debemos de estar ingiriendo verduras y hortalizas al día. 2 veces al día. Sí, exactamente. Yo pensaba que nada más en la comida y no, ya. No, y aquí es donde te explicaba y te decía que muchas veces la persona por las prisas que tiene, pues nada más hace la pechuga a la plancha y sí, es lo que come. Uh-huh. El bistec a la plancha y es lo que come, pero no le agrega lo que viene siendo la parte de las guarniciones. Okay. Y son tan importantes, por eso es donde puedes introducir las verduras y las hortalizas en cada uno de nuestros tiempos de comida. Muy bien. Lo que viene siendo la parte de los cereales, aquí es, obviamente preferí lo que viene siendo la parte de los integrales. ¿Por qué? Porque contienen mayor cantidad ahora sí que de fibras. Uh-huh. Podemos utilizar lo que es el pan, el arroz, la pasta en algunas comidas. O sea, no necesariamente tendría que ser abundante en una sola, ¿ok? Lo que viene siendo la parte de las frutas, pues mínimo son 3 al día. Tres al día. Por eso siempre se les menciona que 5 al día entre verduras y frutas. O sea, estamos hablando de que ahí deberíamos, es lo que deberíamos estar consumiendo. Ahora, lo que viene siendo la parte de las legumbres, pues es de 3 a 4 veces por semana. Entonces, ¿qué es lo que estamos encontrando dentro de lo que viene siendo las leguminosas o las legumbres? Pues encontramos ahora sí que las lentejas, el chícharo, el garbanzo, ahora sí que toda la parte de esas legumbres que pudiéramos estar, los frijoles ahí están dentro. Entonces ahí deberíamos de estarlos racionando y de ver que debe ser de 3 a 4 veces por semana. Imagínate las personas que comen frijoles todos los días. Uh-huh. Necesitamos irle dando variedad a esto. ¿Okay? Okay. Entonces lo que viene siendo la parte del pescado, pues tratar de preferir lo que viene siendo el pescado azul y lo que viene siendo la parte del blanco. Ahora sí que el pescado azul nos va a dar más aporte de lo que son la parte de los omegas, pero también lo vas a encontrar en el salmón, lo encuentras en las sardinas, lo encuentras en el atún, entonces que pudieras estar utilizando, y de preferencia de consumirlos de 2 a 3 veces por semana, ahí es donde deberías de estarlo consumiendo. Y ahora sí que las carnes rojas, ¿dónde entrarían? Pero en esta temporada de cuaresma, pues tratar de evitarlos, pero en normal, estamos hablando de que 3 a 4 veces por semana sería su consumo. Al igual que el huevo. El huevo también nos aporta muchos nutrientes y debería de ser de 3 a 4 veces por semana. No todos los días, porque he escuchado personas que de repente comen huevo todos los días. Y ahí es donde tenemos complicaciones. O desayunan y cenan huevo. Exacto. No está bien. No está bien. Okay. Entonces estamos hablando de 3 a 4 veces por semana. Uh-huh. Los frutos secos, estamos hablando de que de preferencia nunca enteros, o sea, de preferencia los frutos secos. ¿Por qué razón? Porque estás hablando de que aumenta lo que viene siendo los niveles de glucosa en sangre. Entonces, de 3 a 7 puñados por semana sería lo correcto. O sea, ese snack
todos los días no es correcto. No, no es correcto. O sea, el de las nueces de la India. Sí, bueno, los frutos secos. Estamos hablando de que de repente encuentras que los platanitos porque luego secos, te lo revuelve. Que lo que viene siendo, hay unas mezclas. Sí, hay unas mezclas, unos mix, pero esos mix son calóricos. Entonces estamos hablando no de que... Entonces no es correcto tenerlo siempre en la bolsa para en las tardes... No. Ahí tomarte sería, ese snack, comerte ese snack. No, y mucho menos que de repente las personas requieren de a lo mejor 2 o 3 snacks en el día. Ajá. Por el tiempo, por los horarios, porque tienen que cubrir la parte de los horarios. Y resulta que tomarían puros frutos secos, pues aquí es donde hay complicaciones. Ok, qué bueno por eso saber es de, eso. Ah, exactamente, entonces estamos hablando de 3 a 7 puñados por semana. Ok. Sí, entonces con esto damos algunas recomendaciones de lo que pudiéramos estar utilizando. No nada más en lo que viene siendo la época de cuaresma, también lo podemos utilizar ahora sí que de cuaresma en adelante. Claro. Sí, prepararnos obviamente para todo lo que viene, porque van a ser otros alimentos en lo que viene siendo la parte de primavera, verano, lo que viene siendo es que va cambiando, Claudia. Es que también va cambiando en verano, pues se te antojan más algún otro tipo de alimentos, ¿no? Ahorita sí. Estamos hablando de las comidas de cuaresma. Exacto. Dependiendo cuál sea tu religión y cuáles sean los hábitos, ¿no?, que tú tengas en estas fechas. Sí. Pero también nos estás enseñando cómo poder llevar una mejor alimentación. Exacto. Para reforzar nuestros músculos y para estar mejor y para bajar el cortisol, que es lo que más necesitamos. Y entonces también el alimento nos puede ayudar. El chiste es que se haga nuestro amigo y no nuestro enemigo, ¿te parece? Exactamente. Muy bien. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de este tema tan interesante. No te vayas. Ciudadano, el movimiento de la alegría. Un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades. Es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia. Nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa. Hermanos, hijos, padres, madres, amigos. Encontrarlos es una responsabilidad del Estado y garantizar la no repetición. Marca al 089. Ayúdenos a encontrar a las personas desaparecidas. Nos haces falta. Tu llamada es anónima. Ay, no, comadre, ya no entiendo nada. Cada día todo más caro. Yo sí entiendo. Estamos muy mal. Todo está carísimo. Además, ya no se encuentra lo mismo que antes. En México, vivimos una crisis alimentaria. La inflación y la falta de seguridad han generado carestía de alimentos y precios altísimos. En el PRD proponemos un plan de emergencia alimentaria que garantice el acceso a los alimentos a precios justos. PRD. Si supiera todo lo que me ahorro por cargar en Pemex, no hombre, ya me estaría pidiendo que la lleve a pasear por la pulga y después por un elote. Nada más que luego no, ya no me va a quedar para las caguamas. Gordo, ¿estás pensando en otra? ¿Qué le digo? ¿Que pienso en lo mucho que ahorro en Pemex y me sobra para las caguamas y el bistec? No, ni más. Sí, mi amor, estoy pensando en otra. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Examinamos día con día los acontecimientos más importantes que suceden en esta ciudad. Profundizamos en los hechos y te traemos la raíz de la noticia con la colaboración de distintos especialistas. Arranca tu día con la más amplia cobertura para que sepas el porqué de lo que sucede en Piedras Negras y la región. Acompáñame de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana y analicemos juntos los hechos a detalle. Super Channel 12, el canal de las noticias. Sabemos que el tiempo es muy importante, es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito, por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia, que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti, para el espíritu aventurero que llevas dentro. Tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras, una experiencia distinta en hospedaje.
Continuamos aquí con tu programa Construye tu camino abrazando la vida y estamos con Noé. Ya está, en la recta final, Noé, hablando de estas comidas de cuaresma, y me encantan todas las recomendaciones porque nos hablas de una manera muy sencilla donde podemos entender y pues qué es lo que queremos, pues mejorar nuestra salud, sí hablar de las comidas de cuaresma, sí hablar de los diferentes, como dices, no, primavera, verano, otoño, invierno. Exactamente. Cada temporada tiene sus alimentos. La naturaleza es tan sabia, Claudia, que nos va a aportar y nos va a dar los alimentos que requerimos en cada temporada. Qué hermoso eso, ¿verdad? Que a veces no nos... A veces no pensamos en eso. Exacto. Que entonces, sí es cierto que cada temporada nos brinda ciertos alimentos. Sí, entonces sí. Vienen los, ahora en primavera, verano, todos los frutos que contienen demasiada agua. Sí. Entonces, y así se va a ir, entonces se acerca otoño, invierno y te da los frutos de con vitamina C. Entonces te va a ir protegiendo, o sea, te va a ir ayudando precisamente. Qué increíble cómo no nos damos cuenta de, bueno, o yo no había puesto atención a eso que acabas de decir. Sí, es cierto, sí. La naturaleza nos va llevando, pero bueno. Nos va llevando de la mano. Hay que estar más preparados para no dañarla, ¿no? Exactamente. Para mira, cuidarla. Por ahí les traje otra imagen para poder seleccionar lo que viene siendo la parte de los alimentos, sobre todo ahora en cuaresma, lo que viene siendo los alimentos del mar, sobre todo el pescado. O sea, saber exactamente cómo ir a comprarlos y independientemente de lo que te mencioné al inicio del programa, de cómo es, ahora sí que tú lo saques de lo que es el supermercado y llevarte lo que viene siendo tu coche, que está a lo mejor a otra temperatura, y tú mismo estás haciendo ese shock de temperaturas que provocas obviamente pues la descomposición del alimento. Claro. Entonces, aquí vemos que pues hay que ver que los ojos de lo que viene siendo la parte del pescado no los vayas a encontrar, ahora sí que de repente los pueden encontrar medios, ahora sí que como si tuvieran una película por ahí, o hundido lo que viene siendo la parte del ojo. ¿Tienen que estar saltones? Tienen que estar saltones, vivos, como si estuviera obviamente, ahora sí que recién sacado del mar. Entonces, así deberemos de encontrarlo. Que tenga un olor, obviamente, a lo que es el pescado, o sea, porque de repente encuentras y a lo mejor tiene otro tipo de aroma y es donde puedes tener una alerta, una alarma acerca de que ese tipo de alimento pues no debes de estar consumiendo. Tiene que tener una textura firme. Aquí es donde muchas veces, bueno, ¿y cómo voy a andar tocando ahí en el centro comercial? Pues con una bolsita ahí empezar a tocar y ver que efectivamente pues esté firme, que su piel se encuentre firme, que las agallas obviamente estén de color rojizo, brillante, y que no vayan a estar por ahí oscuras, moradas, grises. Tienen que estar rojas. Tienen que estar rojas. Entonces ahí te vas a dar cuenta de que ese es un pescado que puedes ahora sí que consumir de manera segura. Y que al momento de, y tú, si vas a comprar a tu, obviamente al centro comercial, lo que viene siendo el pescado, pues entonces llevarte una hielerita precisamente ¿para qué? Para que no haga ese shock de temperaturas. Imagínate que lo andas paseando por toda la ciudad porque andas haciendo pagos o andas haciendo otra cosa, pues ahí es donde va a estar el problema y se va a empezar a descomponer lo que viene siendo los alimentos. Pero fíjate, ahora que tenemos que llevar nuestras bolsas, que a veces para cuando voy entrando al supermercado me tengo que regresar porque todavía se me olvida que las tengo que llevar conmigo, qué importante dejar entonces en tu carro una hielerita. Sí, y obviamente a la hora de seleccionar lo que viene siendo este tipo de alimentos, pues dejarlo hasta el último. Si vas a ir al centro comercial, pues empieza por las cosas que no son perecederas, como en este caso, pues ve por todo, a lo mejor la latería, lo que viene siendo la parte, lo embolsado, lo empaquetado, pero deja al último lo que tienen en refrigeración. Okay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes mismos se acuerdan y van precisamente a las carnes o van directamente a esto y luego lo traen paseando por todo el centro comercial. Sí, es cierto. También hay un choque de temperaturas ahí totalmente. Y luego te encuentras con la amiga que nunca ves y empiezas a platicar. Ya para cuando llegas a la caja ya el pobre pescado está un poquito derretido. Derretido, okay. Exactamente. Entonces, pues aquí tenemos que tratar de evitar obviamente las complicaciones de lo que se da en cuaresma, los problemas ahora sí que gastrointestinales que se dan precisamente por el consumo de todo lo que es el alimento de origen de mar. Claro. Entonces, tener esta parte, ahora sí que aprovechar la cuaresma, lo que viene siendo la parte de la desintoxicación, hacer ayunos intermitentes si en dado caso tu cuerpo lo amerita
o así como te di las recomendaciones que sí, para las personas que tienen obviamente salud, las personas que no tienen ningún tipo de alteraciones o tienen ahora sí que horarios fijos de alimentación, pues pueden aprovechar lo que viene siendo la parte del ayuno intermitente precisamente para poder bajar de peso y para ayudarle a lo que viene siendo los niveles de insulina, lo que viene siendo la parte de la glucosa, que también se normalice. Entonces ahí es pues donde pudieras estarlo aprovechando, Claudia. Claro, uh-huh, qué sí, importante entonces, todos esos puntos. Exacto, y ahí es una temporada que también vamos a requerir del consumo del agua, no la abandonen, o sea, al contrario, deberían de estar consumiendo mayor cantidad de líquido, sobre todo agua natural, precisamente para poder llevar a cabo lo que viene siendo la parte de la desintoxicación, clave. Claro. Entonces, vienen temporadas, obviamente, preparar a nuestro cuerpo para la hidratación, porque ahí vienen temporadas de calor, entonces aquí ya es donde vamos a empezar a sufrir con la parte de los calores, clave. Vamos a empezar, ya nos deberíamos de haber acostumbrado, ¿verdad? Y siempre decimos, está más caliente, pero bueno, sí. Muchas gracias, Noé, por claro. haber estado con nosotros sí, una vez más en un programa más y empezando el mes de marzo, ya ves cómo si pasaste en el mes de febrero todos los invitados que estuvieron, gracias por siempre tu participación, tu buen ánimo sí. y siempre traernos pues enseñanza muy, muy a gusto y de una manera muy sencilla. Y a ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros en un programa más de Construye tu Camino, Abrazando la Vida. Nos vemos el día de mañana y feliz inicio de mes. Bye, bye.